aquí seguimos con este guapo, un hombre interesante. Salvador sigue con nosotros y en unos momentos mi Moni Vidente, la dorada Moni Vidente, va a venir a darnos sus predicciones. Así que vamos a temblar todos, pero no, porque Moni es una dorada. Ahora llegó el momento polémico. Sí, yo también quítate estoy nerviosa. Quítate el sudor, porque ya no quiero brillar tanto y quitarle el protagonismo. Para las tres de memoria. ¿Estás listo, no? Híjole. Pero es muy honesto. No sé. Maquillaje. No te culpo, bueno, no te está culpo. Bien, venga, ya. Sí, venga, listo, pues, las tres de memo. Vamos con la primera. Eso. Tú definitivamente se puede decir que tú eres un símbolo sexual en la televisión. Ala. En y algún... fuera de la televisión también, bueno, perdón, señora. Sí, perdón, señora. Definitivamente. Me está gustando este programa cada vez más. Vientos. Pero el punto es que trabajando en la televisión, ¿a alguien le gustaste tanto que algún productor o productora te acosara? ¿Sufriste acoso dentro del medio? ¡Elabora! Sí. Sí. Ok. ¿Aceptaste? No. ¿Te sacaron del proyecto por no aceptar? Sí. ¿Fue al principio de tu carrera? Sí. ¿Esa telenovela fue exitosa? No. ¡Eso! ¿Por qué no estabas tú? No. Y por último. Cosas del destino, no sé, pero... ¿Te acosó un hombre o te acosó una mujer? Un hombre. Sigue trabajando esta persona. Ay, esa música, no manches. Espérate, de por sí me pongo nervioso las preguntas aquí en vivo. No se ponga nervioso, suéltele, suéltele. Sí, fue un hombre y sigue trabajando, creo que sí. Ok. Te ha vuelto a ofrecer trabajo? No, hombre, no sé nada de la persona, la verdad. Me parece perfecto. Vamos con la segunda. Para que vean que las cosas suceden. Si lo viera ahorita. No. Le partes su mandarín en gajos. Y que le sucede a hombres y a mujeres. Y que ser un hombre guapo en la televisión no solamente trae puertas, te las puede cerrar también. A mí me cerró muchísimas, es terrible. Ser guapo es difícil. Sí, claro, ser guapo. Y les digo, no es porque yo sea la persona más erudita, pero también inteligente. No les gusta que tú sepas contestar, que sepas por dónde va. ¿Te has tenido que pelear para que en un papel te den un papel más profundo y no sé qué, lo superficial? Sí, claro. Ha sido complicado entonces. Muy. ¿No te ha llevado a pelearte con la productora o con el director en ese momento, el director de escena? Sí. Sí, ahí está. ¿Lo leíste? ¿Yo? Obviamente está en alguna nota, güey. No, eso yo, se según yo sí se habían enterado. Sí, no. ¿Qué estás haciendo? Yo no sé si se me va a cantar ya. No, espérate, y te falta Moni Vidente, que es así de lo que nadie ha visto. Oye, ¿eh? Es bravísimo. Yo aquí estamos empezando suavecito. Oye, no, pues sí, sí tienes razón, Memo. Perfecto, vámonos con la segunda pregunta. Bueno, ya platicamos aquí y la gente sabía que tuviste una relación con Alejandra. Durante el tiempo que tú estuviste con ella, como una pareja, alguien preocupado con ella, ¿llegaste a ver síntomas de sumisión ante la pareja como los que tienen muchas personas que son víctimas, que han sido abusadas? O sea, ¿ella sumisa ante mí? En algún momento, sí. Yo no me imagino. ¿Te imaginaste a Grey's Anatomy? No, sí. No estamos hablando de Jason Grey. Exactamente. Depende en qué momento. No estamos hablando... El que estás preguntando, nunca. Ya. Exacto. En el otro, exacto. Sí. En el otro, en ese, nunca. Alejandra Guzmán no fuera que... No, al contrario, sumiso yo, me tenía que hacer así. No, ya, está bien. No pasa nada. Lo que tú digas siempre. Me parece perfecto. Y vamos con la tercera, que tiene que ver con una rubia. Y estamos... Y mira, una rubia, y te vi como 50, te pasaron enfrente, ¿verdad? Hiciste todo cual. A ver, pero ¿rubia natural o no? O no. Hay que saber para ver en cuál piel. Yo respeto a las rubias como la identidad de género. Quien se identifique con un género, ese es su género. Quien se pinte de rubia, es rubia. Y si se acabó, no lo muchas voy a muchas gracias, Memo, muchas gracias. Vamos con la pregunta. Lo que no saben es que yo también. Vamos con la pregunta. ¿Feya ha negado una relación contigo? Y ha habido, no tanto tú como caballero. No tanto qué tú, bueno que no escupí el café. No tanto tú como un caballero, que tú has dejado las cosas. Pero hay quien se asegura que tuviste una relación con Feya. ¿La tuviste? Me estás poniendo ¿cómo se dice? En la espada de la pared. Tú, así, mi complemento, mi media naranja. Azúcar amargo. Más bien. ¿Pero sí o no? Pues mira, yo no me gusta hablar mal de una mujer con la que... No, pero no es hablar mal. Nunca, ¿no? Yo la quiero mucho y se me hace una mujer fantástica. Extraño. Oye, pero además, qué gran pareja, qué chulos los dos, guapazos. Qué cosa más bella. Ahora sí, había que fecundar ese óvulo de los dos y parejó niños, olvídate que hubieran salido unas bellezas, unos guapos. Ahí está, ¿ves? Eso puede ser un buen negocio. Imagínate con mis ojos. Ok, ya por último, ya dijiste, te extraño, o sea que tuvo que haber habido convivencia para extrañar a alguien. Porque no se extraña con quien no has estado. Claro que hubo, yo la vi en tus conciertos. ¿El sabor de Feya es dulce como el azúcar o fue amargo al final? Pues
siempre fue dulce. Momentos malos pasan, pero así que digas, ay, qué amargo, no, no pasa nada. Dulce. Los males entendidos son dulces también, porque son malos entendidos y ya. Y luego las reconciliaciones son más bonitas, ¿verdad? Mucho más, puro dulce, puro caramelo, como Winnie Pooh, pura miel. No hay pregunta difícil cuando se le hace a un caballero. ¿Viste qué cosa más bonita?